La limpieza de la ciudad de Cancún a través de la recoja de la basura a cargo de la empresa Red Ambiental avanza. Sin embargo, aún prevalece un 10% de rezago en la atención domiciliaria. Así lo reconoció la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, lo cual representaría alrededor de 800 toneladas de basura distribuidas en algunas zonas de la ciudad donde se ha amontonado, pero que no corresponde a lo que se genera día a día, aclaró. Señaló que estas acciones contribuyen a eliminar basureros clandestinos, aunque tienen reportes de que camionetas descargan toneladas de basura en zonas que ya habían sido limpiadas, pero aseguró que en el aeropuerto, zona hotelera y plazas comerciales se ha solucionado el rezago al 100%. Tenemos un pequeño rezago todavía en la ciudad, en la atención domiciliaria, no del día a día, de lo rezagado. Tenemos miles de toneladas en la calle, en el aeropuerto ya está al 100%, en la zona hotelera ya está al 100%, en las plazas comerciales ya se recogió al 100%, y nos falta un pequeño rezago todavía en la atención domiciliaria, en esos montoncitos que nos dejaron en áreas verdes y en esquinas, pero ya estamos trabajando, y no nada más recogen la basura, sino fumigan, en algunos casos echan cal, para que sea una atención integral. Quizá un 10%, ¿no? Puede ser. ¿Se focaliza en las zonas más donde hay más gente? Pues tenemos en Villas Otoch, en Villas del Mar, en algunas zonas que todavía, y también nos generan algunos camionetas que llegan y tiran mucha basura. De repente ya está limpio y llega una camioneta y no sabemos de dónde llegó y nos tiran una gran cantidad de basura, nos lo están reportando los vecinos y nosotros estamos trabajando en consecuencia para que esto no suceda. Respecto a las voces que señalan que se está pagando el doble a Red Ambiental comparado con lo que se pagaba a Inteligencia México, la edil señaló que no es lo mismo lo que se le paga a una empresa contratada por un tiempo que a una que tiene una concesión por 20 años. Y aunque el contrato de la empresa que actualmente realiza la labor de recoja de basura en teoría finalizó el pasado 31 de diciembre de 2020, esta continúa laborando, pero refirió que es un tema que tienen los abogados, así como el de un supuesto amparo ganado por la concesionaria intervenida. Lo que pagan las empresas en su pago al ayuntamiento es el mismo, no ha variado. Y en lo que le paga el ayuntamiento a la empresa por tonelada, no sé cuánto varió, pero lo tenemos ahí. Hay que recordar, punto número uno, que no le pagas lo mismo a una empresa que contratas por 15 días a una que tiene una concesión de 20 años. Y el servicio que te dan y el servicio que genera hacia la ciudadanía. Todo depende del ámbito legal. Entonces, no les puedo dar una respuesta porque depende del ámbito legal. Lo que hoy les puedo decir es que Red Ambiental está saliendo a las calles, 112 rutas, de manera sumamente ordenada, cumpliendo con el servicio. Finalmente, y aunque no ha negado sus aspiraciones para prevalecer en el cargo, la primera autoridad municipal dijo que de momento está abocada en su labor como alcaldesa. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Más, Notivisión.